Hola amigos, bienvenidos al canal Yo Entreno en Casa Madrid es Deporte. Mi nombre es Eloisa Marcos, soy preparadora física en el Centro Deportivo Municipal La Masó, distrito Fuencarral El Pardo. Quiero compartir con vosotros una clase dirigida a los más mayores de la casa. Es una clase básicamente de movilidad articular y la idea es dar movimiento suave a todo el cuerpo, sin llegar a la fatiga, sin buscar el dolor, ni forzar, por supuesto, ninguna articulación. Lo único que vamos a necesitar es una silla, un poco de espacio libre, libre de obstáculos y vuestro cuerpo, nada más. Con esto vamos a empezar. Yo voy a mover la silla de vez en cuando, vosotros no la tenéis que mover. Lo haré para que me veáis mejor, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Empiezo a activar. Eso es. Las piernas un poquito abiertas. También lo puedes hacer uno, otro. Uno, otro. Como te venga bien. ¿De acuerdo? Vamos, seguimos un poquito. Más y paramos. Yo muevo la silla para que me veas mejor y abre piernas. Vale, dobla, estira, siempre al mismo lado. Eso es, estira, dobla, estira, dobla, estira, dobla, estira, cambiamos de lado, dobla, otro brazo, dobla, dobla. Si tienes que ir un poquito más despacio, vas más despacio, a tu ritmo. Un poquito más y paramos. Recolócate, cambiamos de ejercicio, vamos a elevar. Rodilla, siempre la misma. Los pies, acuérdate, un poquito separados. Y siempre la misma. Subes, bajas. Si puedes hacerlo un poquito más rápido, pues un poquito más rápido. Y si no, así está bien. Eso es. Vamos a cambiar de pierna. Y sube. Y sube. Y sube. Y sube, bien, lo vamos a hacer igual, atrás, mira, si quieres puedes sacar una mano atrás y buscar el talón, y si no, las dos manos al asiento, eso es, un poquito más, y vamos a cambiar de pierna, listos, vamos, y uno, atrás, eso es, eso es, eso es, unos poquitos más y descanso. Ahora vamos a trabajar sentados, colócate, eso es, ¿estamos listos? Vale. Abre un poquito las piernas, apóyate con una mano en la silla y con la otra vas a trazar un círculo amplio, lo amplio que puedas, eso es, seguimos, muy bien, y vamos al otro lado. Recolócate, prepara el otro brazo y trazamos círculos amplios. Muy bien, eso es. Seguimos un poquito más. Fenomenal. Vale,
Y uno más. Este es el último. Bien. Recolócate. Vamos a cruzar una pierna y otra. Cruce, descruce. Te puedes ayudar con la mano. Cruzas, descruzas. Cruzas, descruzas. Cruzas, descruzas. Eso es. Vete a tu ritmo. Eso es. Un poquito más. Seguimos. Y mantén una pierna cruzada. Manos al asiento. Vamos a bajar la espalda redondita. Lo que lleves. Relaja hombros. Muy bien. Cambiamos de pierna. Manos al asiento. Baja. Y subes despacito. Muy bien. Recolócate después de cada ejercicio el asiento que te dé seguridad. Vale, manos adelante. Vamos a tocar los hombros. Eso es. Palmas hacia arriba. Toca, toca, toca. Vamos a subir brazos a la vez. Uno, dos, tres. Sube y bajas. Dos, tres. Otra vez. Sube, 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 sube. Baja, baja, baja. Muy bien. Mano al hombro contrario. Mantienes un poquito ahí. Recupera. Cambiamos. Mano al hombro contrario. Recuperas. De nuevo, mano al hombro contrario. Giras un poquito. Recuperas. Mano al hombro contrario. Eso es. Y recuperas. Muy bien. Bueno, pues vamos a imaginarnos que estamos en una piscina, una de nuestras piscinas municipales, y vamos a tratar de nadar un poquito, pero en seco. La imaginación es así, es libre. ¿Vale? Vamos a intentar hacer una brazadita de crawl, ligera, 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 ligera. Eso es. Mira cómo avanzas. Un poquito más, a tu ritmo, recuerda, y sin llegar al dolor. Descansa, si te duelen los hombros, no fuerces más allá de cuando comienza el dolor, ¿vale? Bueno, pues ya que hemos nadado a crawl, vamos a empezar a abrazar. ¿Sabemos? Venga, imagínatelo. ¿Estás en una piscina nadando o estás en el mar? Braza, eso es, braza. Disfruta. Oh. Coge aire, suelta. 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 Relaja. Vale. Relaja un poquito los hombros. Hacia atrás y ahora hacia adelante. Eso. Vamos a hacerlo con los dos a la vez. Atrás, más despacito. Atrás. Atrás. Último. Atrás. Cambiamos adelante. Gira. 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 Y gira. Muy bien. Vale. Lleva el culete lo más atrás que puedas de la silla, de manera que el muslo, la parte de atrás del muslo, la puedas tener apoyada en el asiento. ¿De acuerdo? Vamos a movilizar los tobillos. Girando hacia un lado. Sigue. Cambiamos de sentido. Vamos. Bien, la espalda muy estiradita,
creciendo hacia el techo. Cambiamos de pierna y de pie. Saca el otro, prepárate, aprieta. Y rota. Muy bien. 5, 6, 7. Cambia al otro sentido. Rota, 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 rota. Y baja las manos. Adelante. Hacemos lo mismo con las muñecas. Si quieres, lo puedes acompañar con los pies, a tu elección. Cambia el sentido. Eso es. Y descansa. Bien. A ver si me veis los pies para hacer este ejercicio. Mira. Abres las puntas de los pies, cierras. Abre, abre, cierra, cierra. Los pies apoyados en el suelo, no están en el aire. Abre, abre, cierra, cierra. Abre, abre, cierra, cierra. Abre, abre, cierra, cierra. Abre, abre, cierra. Los dos a la vez. Abre, cierra, abre. Cierra, abre, cierra, abre, cierra y abre, cierra. Bien. Vamos a hacer una torsión lateral. Las manos van al lado de la silla, al mismo lado de la silla, y tratas de hacer una rotación. Eso es. 5, 6, 7, cambia de lado. Rotas, ayúdate haciendo un poquito de palanca en la pierna. 5, 6, 5, 6, 7, va, uno más. 5, 6, 7, cambia. Y último. 5, 6, 7, descansan, bien. Ya estamos terminando. Vas a coger aire y lo sueltas en 3, mira. Coge aire, infla tus pulmones. Coge aire. Coge aire. Más, coge aire, muy bien. Por último, levántate del asiento. Vamos a hacer lo mismo de pie. Coges aire, soplas en un tiempo. Coges aire, soplas en un tiempo. Coges aire, soplas en un tiempo. Y último. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Lo habéis hecho muy bien. Espero veros pronto. Y recordar que el cuerpo es movimiento. Si puedes, haz un poquito de actividad física una, dos o tres veces por semana. Chao, nos vemos.